Gente de YouTube. Seré breve, quiero avisarles que esta historia no me pertenece, le pertenece a Dragon Emperor, 0, el link de la página de fanficción queda abajo en la descripción. En fin, suscríbanse, activen la campanita y si es posible denme su opinión abajo. Sin más que decir, disfruten el video. Capítulo 6. La furia de Fox. Taida vs Shigaraki y Kurohiri. Slots in the Divide Music. Furia del zorro de Izuku. Mal incontrolable Steve Mas Remix. En la USG. Mientras Izuku, Tsu y Kin lograban salir lentamente de la zona del naufragio, comenzaron a dirigirse hacia la orilla. Esa sabia está súper concentrada, por lo que esos villanos no irán a ninguna parte. El chico les dijo. Bien. Tal vez puedan darse un baño para deshacerse de ese hedor a derrota que tienen ahora. Bromea Izuku, haciendo reír a sus compañeros. Je, buena. Comentó Tsuyu. Pero ahora deberíamos intentar ayudar a los demás. Kin les dijo. Algo me dice que las cosas están a punto de ponerse complicadas. Añadió mientras se dirigían hacia donde estaba Aizawa. Buena idea. Comencemos echando un vistazo a la situación de Aizawa. El inmortal asintió mientras procedían a hacer precisamente eso. El trío miró hacia donde su maestro estaba luchando contra los villanos y vio que parecía mantenerse firme, aunque parecía mostrar signos de agotamiento. Primero fueron 20 por segundos, luego fueron 17, luego 14. Dijo Shigaraki mientras Aizawa cargaba contra él después de derrotar a varios villanos más. Jefe final. Gritó mientras le arrojaba su bufanda al hombre. Al lograr envolverlo a su alrededor, lo atrajo para darle algunos golpes mientras suprimía su peculiaridad. Shigaraki, sin embargo, logró agarrar su codo en preparación para cuando su peculiaridad fuera restaurada. Fue difícil verte saltando así, pero encontré tu señal. Es tu cabello, tienes que descansar más tiempo. No deberías esforzarte demasiado o te desmoronarás. Se rió Shigaraki. Me destruyó el codo. ¿Cómo? Pensó Aizawa mientras se separaba y derrotaba a algunos villanos más antes de respirar con dificultad. Ah, y por cierto, héroe. Dijo Shigaraki antes de volverse hacia el hombre. No soy el jefe final. Mientras decía esto, la criatura con cerebro con cara de pájaro agarró a Aizawa y lo estrelló contra el suelo, haciéndolo gemir de dolor. Esto hizo que Izuku, Tsuyu y Taida se preocuparan y alarmaran. En otra parte, de regreso con Kurohiri y Euryale, la mujer usó su don para mirar dentro de la mente de Uraraka y vio la imagen de Izuku en su cabeza. Sonriendo, miró a su compañero Warugate. Kurohiri, envíanos a mí y a mi pequeño espía aquí a Tomura. Ella le dijo mientras lamía la mejilla de Ochako. Quiero que sus seres queridos vean mientras la mato. Muy bien. El villano de la niebla asintió y la envió a Tomura con Okako, pero no antes de que la chica lo hiciera flotar de esa manera cuando 13 lo distrajo, Shoji y Sero pudieron retenerlo para que Ida pudiera escapar y sin embargo, fue al precio de 13. Resultando herida por su propia peculiaridad. Cuando Euryale apareció junto a Shigaraki, agarró con fuerza a Uraraka y amenazó con estrangularla por el truco que acababa de hacer. Izuku, aléjame de este psicópata. Pensó mientras luchaba por respirar. Ya lo has hecho, niña. Te di tu vida otra vez. Estás olvidando que puedo quitártela con la misma facilidad. La villana con forma de serpiente siseó. Izuku solo podía mirar la escena frente a él con preocupación e ira en sus ojos mientras comenzaba a apretar los dientes y los puños.
Entonces esta es la perra que la trajo de vuelta. Parece que voy a tener que hacer algo con ella, pensó enojado. Esperen aquí, tengo algo que debo hacer. Le dijo a sus dos amigos. ¿Qué vas a...? Preguntó Tsu mientras Izuku usaba Snatch para robar la percepción de los villanos alrededor de Uraraka. Signo 0. Dijo mientras comenzaba a moverse rápidamente mientras todo a su alrededor se volvía negativo y podía moverse libremente, con tres secciones del bastón en la mano. Escabulléndose detrás del villano bajo, agarró su cabeza y la giró, lo que hizo que ella dejara caer a Ochako y le permitiera correr, pero cuando Zero Sign se detuvo, Shigaraki se volvió hacia la enorme masa de músculos a su lado. Nomu, mata a esa chica. Él ordenó. El gigante musculoso cargó contra Ochako, quien miró hacia atrás e inmediatamente aceleró el paso para intentar escapar, incluso usando su peculiaridad con la esperanza de reducir su peso y aumentar su velocidad brevemente. Euryale jadeó por aire cuando Izuku la asfixió y su situación solo empeoró cuando vio a la chica que amaba siendo perseguida por el villano. Ochako, no. Gritó mientras asfixiaba a Euryale para que se desmayara antes de sacar su bastón y usarlo para crear un látigo que se aferró a la espalda de Nomu y le arrancó el corazón mientras el niño retrocedía, para sorpresa de Shigaraki, que acababa de notarlo. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Se preguntó sorprendido. Nomu se detuvo momentáneamente cuando la conmoción de que le extrajeran un órgano se registró en su lento cerebro mientras Ochako continuaba corriendo, y cuando Izuku intentó apresurarse y detenerlo, él también se sorprendió cuando la bestia de repente regeneró su corazón y lanzó un ataque de garras a ambos. De los dos niños mientras Izuku intentaba bloquear a Uraraka, hiriéndolos gravemente a ambos. Justo cuando esto sucedió, Kurohiri apareció junto a Shigaraki mientras Tsu y Kin observaban impotentes lo que estaba sucediendo. Su maestro cayó y ahora dos de sus amigos resultaron gravemente heridos. Maldita sea. ¿Qué es este día? Taida maldijo frustrado por el giro que tomaron las cosas. Pero luego fue reemplazada por la ira. Perdí a mi hermana una vez, me niego a perderla otra vez. Gritó mientras atacaba a Shigaraki y Kurohiri mientras Chastiefol atacaba con él en forma de lanza. Los mataré, estúpidos villanos. Gritó enojado. Dices eso como si pudieras hacerlo. Kurohiri se rió entre dientes mientras movía su cuerpo hacia un agujero negro. Sin embargo, antes de que el niño pudiera ser atrapado, Bakugo salió de la nada y atacó al villano con un puñetazo lleno de explosión. Kirishima no se quedó atrás. Bakugo. Taida salió sorprendido y aliviado antes de hacer una esfera de cuchillos mientras Shigaraki intentaba tocarlo, provocando que le cortaran los brazos en el proceso. Aruk. Maldito mocoso. Él dijo con voz áspera enojado. Vi lo que le hiciste a mi profesora. ¿De verdad pensaste que te dejaría acercarte a mí? El chico preguntó retóricamente. Atrápalo, rey. Hazlo donde sea comida de tiburón. Bakugo llamó antes de girarse hacia Kurohiri, a quien había inmovilizado. Ni siquiera pienses en mudarte. Haz cualquier cosa y te haré explotar tan mal que te tendrán que reconstruir durante semanas. Advirtió con una sonrisa siniestra. Oh, eso no suena muy heroico. Dijo Kirishima a su lado. Con Taida y Shigaraki, el niño ahora estaba haciendo que Guardián adoptara una forma similar a la de Nomu para intentar capturarlo. Shigaraki también intentó descomponer el oso de peluche gigante de seis brazos, pero descubrió que sus poderes no tenían ningún efecto sobre él. Oh, vamos. Esto es trampa. Eres un maldito hacker. Se quejó, lo que hizo reír a Taida. Mira quién está hablando, maldito señor del filo. Él replicó. Aunque mientras tanto con Izuku y Ochako, el pecado inmortal de la avaricia ahora estaba despertando al tener el lado derecho de su mitad superior partido en dos y estaba completamente curado, y su corazón se detuvo inmediatamente cuando vio que Uraraka tenía una herida punzante justo debajo de ella. Pecho izquierdo. No. No otra vez. Pensó desesperado mientras corría hacia ella y la acunaba en sus brazos al estilo nupcial. Ochako. Ochako, despierta. Quédate conmigo. Le suplicó a la niña mientras ella abría débilmente los ojos. ¿Y? Zuku. ¿Estamos, nosotros, a salvo? Ella preguntó débilmente. Sí, ahora estás a salvo, te tengo. Solo quédate conmigo, ¿vale? Estarás bien. Intentó tranquilizarla. Yo, me siento tan cansado, y Zuku, esa promesa, que hicimos cuando éramos niños, ¿puedes contármelo otra vez?
Preguntó la chica de gravedad cero mientras lentamente comenzaba a perder el conocimiento. ¿Lo tienes, Ochako? Lo prometo, un día te llevaré y te haré mí. No pudo terminar porque la niña perdió el conocimiento y cayó inerte en sus brazos. No, déjame terminar, maldita sea, dijo mientras su desesperación se hacía más profunda, y luego rápidamente se convirtió en ira mientras las lágrimas corrían por su rostro y luego dejó escapar un grito lleno de rabia hacia el cielo antes de una explosión de color verde. Y la energía negra explotó a su alrededor mientras One for All fluía por todo su cuerpo como un tsunami. Shigaraki y Kurohiri miraron a Izuku en estado de shock mientras la energía creaba vientos huracanados que amenazaban con arrastrarlos no solo a ellos, sino a todos los demás. Kurohiri, ¿qué diablos está pasando? El hombre cubierto con la mano cuestionó. No lo sé. Nunca había visto algo como esto. El hombre de la niebla oscura exclamó desde su posición inmovilizada. ¿Qué? ¿No es ahí donde estaban Deku y Uraraka? Oh no, no me digas, dijo Bakugo mientras la cúpula de explosión desaparecía lentamente y se podía ver a Izuku sosteniendo a Ochako, pero ahora era diferente. Ahora medía 6'9", su piel se vuelve negra y una energía verde similar a un chakra lo rodea, así como un rayo verde, y la esclerótica de sus ojos brilla con una siniestra energía verde crepitante y un rayo verde crepita a su alrededor, luego sus caninos se volvieron aún más como colmillos y su cabello se encendió con la misma energía y relámpagos, finalmente, además de estar cubierto de energía negra y verde, dicha energía también tomó forma en rasgos de zorro como orejas y cola. También estaba echando espuma por la boca. El ahora transformado Foxin dejó escapar un suspiro gutural cuando su aliento se hizo visible y corrió hacia adelante y agarró a Chu, Taida y Aizawa y los alejó de la pelea más rápido de lo que los villanos podían ver. Luego dejó a Ochako en el suelo con ellos, volvió a la pelea y cargó con un rugido lleno de rabia. Shigaraki y Kurohiri ni siquiera podían verlo moverse. El que fue golpeado fue Nomu, quien fue enviado patinando hacia atrás con un graznido de sorpresa. Odio, rabia, mata, mata, mata. El niño gruñó casi incoherentemente antes de ir directamente hacia Nomu y comenzar a atacarlo como lo haría un animal salvaje. Cortando a Nomu con sus manos ahora con garras, que combinadas con la fuerza de One for All, crearon varios cortes grandes e incluso desgarraron los músculos del enorme monstruo. De regreso con los otros estudiantes, observaron con los ojos muy abiertos cómo Izuku se volvía loco. ¿Qué demonios le pasó? Kirishima exclamó mientras observaba la vista. No lo sé. Nunca lo había visto tan enojado antes. Quiero decir, Deku es un tipo bastante tranquilo. Seguro que se deprime mucho, pero rara vez llora, y hacer que se enoje es aún más raro. ¿Pero esto? Preguntó Bakugo mientras observaba cómo se desarrollaba la furia de su amigo. Esto está en un nivel totalmente diferente. ¿Cómo podemos calmarlo entonces? Se preguntó Tsuyu. Lo mejor que se me ocurre es dejar que siga su curso en este caso. El explosivo suspiró, el sudor corría por su frente por la preocupación. Ochako. Oye hermana, despierta. Kim le dijo a su hermana mientras la abrazaba. Maldita sea. Ya que ha pasado mucho tiempo desde que sufrió esta lesión, no puedo degradarla con mi don. Maldijo antes de volverse hacia su ar. A menos que, Chastiefol forme 8. Girasol curativo. Llamó mientras chasqueaba los dedos. Su arma de apoyo se transformó instantáneamente en un girasol gigante que se abrió e iluminó con sus rayos a Ochako, curando sus heridas lenta pero seguramente. Uf, gracias a Dios. Suspiró, pero poco a poco pudo empezar a sentir que la tarea que estaba haciendo agotaba su resistencia. Un inconveniente es que esto consume la mayor parte de mi resistencia, por lo que solo puedo usarlo una o dos veces al día. De lo contrario, me desmayo. Dijo mientras la fatiga comenzaba a asentarse. Ochako gimió cuando volvió en sí, pero todavía estaba un poco aturdida. ¿Qué pasó? Preguntó con cansancio. Recibiste un fuerte golpe. Tuve que usar el Alin Girasol para curarte. Su hermano respondió con cansancio. ¿Dónde está, Izuku? Estaba, a punto de decirme, algo importante. Preguntó la niña. Un rugido lleno de rabia la sacó de su aturdimiento mientras se dirigía hacia la fuente, solo para agarrarse la cabeza mientras gemía. ¡Guau! Eadrush. Dijo mientras sacudía la cabeza para aclararse. Aunque cuando miró en la dirección del rugido, lo que vio la sorprendió.
Era una criatura hecha de energía verde y negra y atacaba a tres villanos a la vez con un poder increíble combinado con una ferocidad increíble. Izuku rugió mientras causaba una onda de choque que hizo retroceder a todos los que estaban cerca. Ese es mi eslogan. Bakugo murmuró indignado. Izuku jadeó mientras continuaba echando espuma por la boca como un perro rabioso. Me la quitaste, de mí. Te haré, pagar, te, mataré. Gruñó enojado mientras atacaba a los tres villanos con el 100% de uno para todos en un doble golpe de garra. Harlem aplastante. Gritó cuando los dos ataques golpearon a Nomu, quien protegía a Shigaraki y Kurohiri. Este niño está loco. ¿Cómo se supone que vamos a eliminarlo? El hombre cubierto con la mano cuestionó. Aunque antes de que se pudiera decir o hacer algo más, la puerta de entrada salió disparada de sus bisagras cuando alguien comenzó a entrar. Era All Might, y lo que fue aún más sorprendente fue, no estaba sonriendo. Estaba enojado, muy enojado. Esto hizo que los villanos que prestaron atención a ese detalle sintieran que sus corazones se apretaban de miedo. No tengan miedo, estudiantes, comenzó mientras se arrancaba la corbata. Porque estoy aquí. Exclamó, haciendo que sus cargos suspiraran aliviados. Finalmente, después de toda esta espera, aparece el heroico pedazo de basura. Dijo Shigaraki mientras apenas lograba atrapar el golpe entrante de Izuku y podía ver de cerca los poderes inmortales de regeneración del niño. HM, regeneración, y es capaz de dominar mi peculiaridad, interesante. Reflexionó. Rápido como un relámpago, All Might pudo llegar hasta los estudiantes y sacarlos de peligro. ¿Estudiantes, están bien? Les preguntó mientras los miraba antes de notar las manchas de sangre en el disfraz de Uraraka. Joven Uraraka, ¿qué pasó? Cuestionó. Antes de que la niña pudiera responder, Taida lo hizo. Ella recibió un fuerte golpe. Pude usar un método de curación que conozco, pero solo puedo usarlo una o dos veces al día. De lo contrario, me canso. Él explicó. Su estado herido también enfureció a Izuku. Añadió mientras señalaba al inmortal todavía enojado. El símbolo de la paz se estremeció cuando se giró para ver a su alumno atacando indiscriminadamente todo lo que estaba a su alcance, y que estaba usando el 100% de One for All sin lastimar su cuerpo. Pero esto también lo inquietó. One for All nunca estuvo destinado a ser usado en un estado tan lleno de ira, no se sabe qué tipo de consecuencias esto puede tener para él en el futuro. Pensó el hombre. Tengo que detener esto, tengo que derrotar a los villanos y someter al joven Midoriya el tiempo suficiente hasta que pueda calmarlo. Por su bien, debo detenerlo antes de que haga algo de lo que se arrepienta. Con eso, el hombre cargó hacia adelante y comenzó a luchar contra Nomu, los puños de ambos se volvieron borrosos a medida que avanzaba la pelea. El símbolo de la paz era necesario para poner fin a esto, y rápidamente. No tenía idea de cuánto tiempo podría durar. Morir. Izuku rugió mientras se lanzaba hacia la cabeza de Nomu y le robaba la mayor parte de su fuerza, haciendo que comenzara a disminuir la velocidad. No, joven Midoriya. No hagas nada, Sos. El hombre intentó advertir a su estudiante mentalmente comprometido ante sí, Sclerk. La mano con garras del niño lanzó un poderoso corte de aire a la cabeza de Nomu, causando que dicha mano se enterrara en la cabeza de la criatura. Nomu se quedó quieto, registrando que algo había sido enterrado en su cabeza, luego se aflojó. All Might levantó el puño hacia atrás y preparó otro golpe. Esta es mi oportunidad. Él pensó. Oye villano, ¿alguna vez escuchaste estas palabras? Porque estoy a punto de mostrarte lo que realmente significan. Ve más allá, más ultra allá. El rubio gritó mientras le daba un fuerte golpe al cuerpo de Nomu y lo enviaba volando por los aires. Aparentemente fue golpeado con tanta fuerza que lo enviaron fuera de las instalaciones y desapareció en el horizonte. Después de lidiar con eso, dirigió su atención a Izuku, cuya mirada llena de ira taladraba su alma. Véngate, se la llevaron, de mí. No perdonaré, nunca perdonaré, los mataré a todos. Dijo antes de dejar escapar otro grito lleno de rabia cuando Kurohiri abrió un portal para que Shigaraki pudiera acercarse y atacarlos a ambos. Te mataré, Go. Empezó a decir antes. ¡Bam! Shigaraki fue enviado rodando hacia su compañero Warpin por un revés del chico de cabello verde mientras Izuku cargaba contra All Might y chocaba con él, el mayor de los dos intentaba sujetar al menor con una llave de cabeza. Joven Midoriya, cálmate. Sal de ahí.
exclamó el hombre mayor mientras continuaba tratando de someter al enojado adolescente mientras evitaba sus ataques. El niño no escuchaba, simplemente seguía gritando mientras la fuerza de uno para todos explotaba con vientos huracanados a su alrededor. «Sé cómo debes sentirte, joven Midoriya. Créeme, lo sé. Sentí la misma ira y odio en mi corazón cuando mi maestro y predecesor fue asesinado por un poderoso villano», le dijo su maestro. «El dolor, la desesperación, la tristeza, la ira, el odio, el miedo, el arrepentimiento. Lo sé muy bien, no estás solo, muchacho. Conozco tu dolor porque yo también he estado en tu lugar antes». No sabía qué esperar, pero se sorprendió gratamente cuando Izuku hizo una pausa en respuesta a sus palabras. Respiraba con dificultad y lo miraba fijamente. La energía a su alrededor comenzó a desaparecer lentamente y luego el inmortal de cabello verde comenzó a temblar con locura cuando de repente comenzó a respirar temblorosamente y a llorar, algo poco común en el generalmente relajado Izuku. «Está bien, joven Midoriya. Te tengo», el hombre le dijo suavemente a su angustiado alumno. Aunque con los villanos, Shigaraki fue capaz de levantarse temblorosamente y luego comenzó a rascarse el cuello incontrolablemente mientras miraba a los héroes con pura ira en sus ojos. Tú, dijo con voz áspera. Arruinaste todo. Él rugió. All Might simplemente se giró y lo miró enojado, lo que lo hizo estremecerse. Desafortunadamente, esto no ha terminado, ni mucho menos. Pensó mientras podía sentir que su forma de héroe se deslizaba. Y se me está acabando el tiempo. Esto no se veía bien,